Hola, hola. Mi nombre es Julisa Ustaris y voy a estar impartiendo la clase de meditación. Esta clase de meditación es de 5 minutos. Es para personas que nunca han practicado una meditación, para personas que ya practican una meditación o para los que más o menos. Así que esto es para todos, siempre y cuando tengan la intención de querer meditar, de querer crecer en esta práctica de la meditación. Yo estoy sobre mi mat de yoga y sobre un colchoncito. Ustedes pueden buscar un lugar cómodo, ya sea en un sillón o en el suelo, llevando esta postura que tengo yo. Lo importante es que estén cómodos, que su cuerpo esté cómodo, que ustedes estén cómodos, porque si no estamos cómodos, el cuerpo empieza y los pensamientos empiezan a disparar mensajes de se me está durmiendo el pie, tengo calambre, y no queremos eso. Queremos estar lo más cómodo posible. Si tienen algún malestar en la espalda, se pueden recostar. Igual lo pueden hacer en una silla también. Idealmente es esta postura, pero cada quien conoce su cuerpo, así que lo importante es que estén cómodos. Vamos a tener una postura con la espalda recta, hombros hacia atrás. Vamos a mantener la barbilla paralela al suelo, los pies relajados. Así que me pueden acompañar en esta postura. Por favor, busquen un lugar de tranquilidad, un lugar de silencio para poder realizar estos 5 minutos de meditación. En esta meditación guiada que haré, vamos a entrar a profundidad sobre el tema de la paz interior. Así que todos ocupamos paz en este mundo tan caótico en el que vivimos, en este mundo donde pues por todos los acontecimientos ha surgido mucho temor y tenemos que trabajar bastante pues, en la empatía, en la compasión y todo eso nace de esa paz interior para que nosotros podamos discernir y podamos mirar hacia afuera desde otra perspectiva, desde otro ángulo. La meditación tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Con 2 minutos que comencemos a meditar, poco a poco vamos avanzando y vamos fortaleciendo el músculo, el cerebro, para ir tomando más tiempo y más tiempo en esta práctica que es tan importante y, como les comentaba, tiene muchísimos beneficios, no solo a nivel interno, que nos da paz interior, nos da calma, nos ayuda también a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, nos ayuda a entrar en menos conflicto con las personas que están a nuestro alrededor y con nosotros mismos, nos ayuda a observar nuestros pensamientos, ver si estamos cultivando pensamientos de amor o pensamientos de miedo. Entonces es importante que nos dediquemos a este espacio, este tiempo para nosotros mismos, para conectar y fortalecer y poder conectarnos con esa esencia divina, con esa chispa que todos poseemos, para poder brillar, para poder transmitir esa energía a todos los que están también a nuestro alrededor y vibrar todos más alto. Así que nos vamos a colocar en una postura de meditación. Vamos a ir cerrando nuestros ojos y vamos a observar nuestra respiración. ¿Cómo estamos respirando? Superficialmente, agitadamente. Vamos llevando conciencia hacia esa respiración y vamos a hacer una inhalación profunda y exhalamos por la boca.
Inhalamos profundo. Exhalamos por la boca. Vamos a intentar hacer las exhalaciones más largas que las inhalaciones. Inhalamos. Exhalando. Lento y despacio. Inhalando. Al inhalar vamos observando cómo sube y baja nuestros hombros al exhalar. Todos los movimientos de nuestro cuerpo. Si algún pensamiento surge, simplemente lo observamos y lo dejamos ir. Relajando nuestros brazos, relajando nuestra mandíbula, vamos lentamente cerrando nuestros labios y continuamos respirando por la nariz. Inhalando, contando 4, 3, 2, 1 y exhalando por la nariz en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalamos. Al inhalar, inhalemos con conciencia, como que si estuviésemos oliendo una flor o nuestra esencia favorita, llenando todos nuestros pulmones y nuestros órganos internos de oxígeno, de calidad de oxígeno. Y exhalamos por la nariz. Vamos a hacer 2 respiraciones más. Vamos desconectándonos de todo lo exterior, de los sonidos, del juzgamiento, de las críticas. Y conectándonos con nuestro interior. Centrándonos en el presente, en el momento, en el aquí y el ahora. El pasado ya pasó, el futuro aún no llega. Disfrutemos el maravilloso regalo de el presente, llenándonos de gratitud por cada respiración que podemos hacer. Para estos siguientes minutos, que los vamos a hacer en silencio, podemos concentrarnos en nuestra respiración o podemos repetir: inhalo paz, exhalo paz. Inhalo paz, exhalo paz. Y vamos a quedar en silencio por 1 minuto y medio, iniciando ahora. Vamos a repetir juntos la siguiente afirmación. La paz comienza conmigo. Vamos a repetirla por 30 segundos en silencio, repitiéndola en nuestra mente.
juntamos las palmas y decimos en voz alta la afirmación juntos. La paz comienza conmigo. La paz comienza conmigo. La paz comienza conmigo. Vamos a inhalar, brazos hacia arriba. Y exhalamos, inhalamos, abriendo nuestros pulmones, nuestras costillas, y exhalamos, y última. Y exhalamos. Vamos lentamente parpadeando, integrando nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior, porque nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Dibujamos una sonrisa y nos llenamos de gratitud por permitirnos este espacio, esta práctica de meditación y este silencio y esta quietud tan importante para nuestro bienestar. Namaste. Les mando toda la paz y todo el amor. Que tengan un lindo día, una linda semana. Que estén bien. Hola. Mi nombre es Julisa Ostaris y voy a ser su maestra de esta clase de yoga para principiantes. Bienvenidos y bienvenidas a Healthy Week Digital. Así que para mí es un honor poder estar compartiendo esta práctica y este espacio con ustedes para que puedan conectarse con su cuerpo, con su respiración y en el presente momento. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Esta es una clase de yoga para principiantes en donde vamos a trabajar con nuestra respiración, movernos a un ritmo suave, escuchar nuestro cuerpo y sobre todo disfrutar de estos estiramientos, de estas posturas que llevan más allá que un beneficio físico. También nos ayuda a reequilibrar nuestro sistema nervioso, a bajar los niveles de estrés y ansiedad pues que todos llevamos con el día a día. Así que les invito a que me acompañen en esta maravillosa práctica de 20 minutos. Vamos a iniciar en una postura de meditación. Esta es una postura fácil de meditación. Nos podemos quedar aquí con la espalda recta, hombros hacia atrás, barbilla paralela al suelo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a comenzar a observar nuestra respiración. Y vamos a comenzar a inhalar con conciencia y profundamente por la nariz. Y exhalar lento y despacio por la boca. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos, soltando todo lo externo, todos los pensamientos, inhalando, concentrándonos en el presente momento y en el aquí y el ahora. Exhalando, el pasado ya pasó, el futuro aún no llega. Inhalamos. Disfrutando el maravilloso regalo de el presente. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos por la boca. Vamos a lentamente cerrar nuestros labios y continuar respirando por la nariz. Inhalando y exhalando por la nariz, haciendo las exhalaciones más largas que las inhalaciones.
Vamos a juntar nuestras palmas y vamos a elevar brazos hacia arriba. Y exhalamos, abriendo, inhalamos. Exhalamos. Una última vez, inhalamos. Y exhalamos. Vamos lentamente abriendo los ojos. Vamos a llevar nuestra barbilla sobre nuestro hombro derecho. La deslizamos hacia abajo, nuestro pecho. Hacemos un círculo completo con la barbilla. Hacia arriba y hacia abajo. Liberando cualquier tensión que podamos haber acumulado. Y relajamos. Siempre inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Hacia el otro lado. Y nos quedamos al centro, vamos para el pecho y atrás. A pecho y atrás. A pecho y atrás. Nos quedamos al centro, vamos a hacer círculos con nuestros hombros hacia atrás. Masajeando nuestros omóplatos, relajando los músculos de la cara y sonriendo. Siempre. Vamos a dejar la mano derecha sobre la rodilla derecha y vamos a llevar el brazo izquierdo hacia atrás, haciendo una torsión, abriendo pecho, mirando hacia atrás, utilizando el brazo izquierdo como ancla para abrir un poco más ese pecho y respiramos por 3, 2, 1. Al centro y cambiamos de lado. Inhalando por la nariz y exhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Y al centro. Llevamos brazo izquierdo por afuera de la pierna izquierda y brazo derecho hacia arriba. Y estiramos lo más que podamos, estirando ese brazo. Respirando. Sintiendo el estiramiento lateral, inhalamos hacia arriba y cambiamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Vamos a entrelazar nuestros dedos, empujar los brazos hacia el frente, las manos hacia el frente. Y dejamos caer la barbilla, el pecho. Con la columna vamos a tocar la pared de atrás. Intentar tocar la pared de atrás. Inhalamos hacia arriba. Estiramos lo más que podamos, estirando, estirando, estirando. Vamos a inclinar hacia un lado, al centro y el otro. Al centro y soltamos. Súper bien. Estando aquí, vamos a caminar hacia enfrente. Vamos a intentar llevar la frente al suelo o si no, vamos a llevar los antebrazos al suelo. Nos quedamos aquí por 3 respiraciones, manteniendo los glúteos en el suelo. Inhalamos hacia arriba. Súper bien. Vamos a llevar los brazos hacia atrás. Dedito viendo hacia enfrente, abrimos pecho, rotamos cadera hacia enfrente, rotamos pelvis hacia enfrente, sacando el abdomen hacia afuera y dejamos caer la cabeza hacia atrás. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca.
abriendo ese pecho y liberando, soltando cualquier emoción que tengamos ahí almacenada o cualquier tensión. Inhalamos, exhalamos, inhalamos profundamente y exhalamos. Inhalamos hacia arriba, vamos a llevar las piernas hacia el lado izquierdo y nos vamos a colocar aquí en cuatro. Vamos a inhalar, mirando hacia enfrente, sacando la colita hacia atrás. Y exhalamos, mirando hacia nuestro abdomen, en la postura de gato y la barra. Inhalamos. Exhalamos, súper bien. Inhalamos. Exhalamos, vamos a hacer tres más. Esta postura ayuda mucho a aliviar dolores de espalda, prevenir dolores de espalda. La pueden hacer en cualquier punto del día. Inhalando y exhalando. Vamos por dos más. Inhalando y exhalando. Nos quedamos al centro, vamos a estirar la pierna derecha hacia atrás, hacemos pequeños pulsos. Vamos a subir la pierna derecha y estiramos el brazo izquierdo hacia enfrente. Y nos quedamos aquí en una postura de equilibrio por 5. Respirando, 4, 3, 2, 1, bajamos la mano izquierda y vamos a dejar caer la pierna derecha hacia el lateral, colocando la planta del pie en el suelo. Y nos quedamos aquí por 5, 4, 3, 2, 1, hacia atrás y cambiamos de pierna. Estiramos, inhalamos, subimos y subimos brazo derecho hacia enfrente. Y nos quedamos. Bajamos la mano derecha y dejamos caer la pierna izquierda hacia el suelo. Dejando la planta del pie en el suelo, vamos a quedar aquí por 5, 4, 3, 2 y 1. Pierna hacia atrás y bajamos. Nos colocamos de rodillas, vamos a llevar las manos a la espalda baja, vamos a contraer glúteos, empujar caderas hacia afuera, llevando los brazos hacia atrás, arqueando nuestra espalda, separando los hombros de las orejas y respiramos profundo. Contrayendo glúteos, fortaleciendo espalda baja. Por 3, 2, 1. Súper bien. Nos quedamos siempre sobre nuestras rodillas y vamos a estirar la pierna izquierda hacia un lado. Deslizamos el brazo izquierdo y subimos el brazo derecho hacia arriba. Estirando, estirando, estirando. Inhalamos y cambiamos de lado. Todo lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro. Con conciencia, con respeto, con paciencia y con humildad. Llegando hasta nuestro cuerpo, nos permita. Inhalando hacia arriba. Estando aquí, vamos a llevar la pierna, dejando la pierna derecha enfrente. Vamos a llevar todo el peso sobre la pierna derecha, revisando que nuestro tobillo, nuestra rodilla estén en la misma línea. Vamos a entrelazar los dedos y llevar el peso hacia frente. Estirando la pierna izquierda, la ingle. Estiramos. Haciendo un último pulso hacia frente. Estirando. Súper bien. Vamos ahora a cambiar de pierna. Estirando hacia frente. Y estiramos. Última vez. Colocamos los deditos del pie, inhalamos, subimos hacia arriba
Nos colocamos de pie sobre nuestro mat. Vamos a hacer la postura del árbol, anclando bien la pierna izquierda en el suelo, llevando el pie derecho sobre el tobillo, sobre la pantorrilla o sobre el muslo, nunca sobre la rodilla. Manos al corazón, abrimos esa pierna hacia afuera y respiramos profundo por 4. Ahora, manteniendo el equilibrio, sin soltar el pie, lo vamos a llevar hacia atrás. Nos podemos quedar aquí, de esta forma, con la pierna hacia atrás, glúteo en el tobillo, planta del pie en el glúteo, y brazo izquierdo hacia arriba, o nos podemos inclinar hacia enfrente en la postura del bailarín. Por 5, 4, 3, 2, 1, inhalamos hacia arriba y soltamos. Vamos con el otro pie. Anclamos bien el pie derecho, pie izquierdo sobre el tobillo, pantorrilla o muslo. Manos al corazón. Esta también es una postura de equilibrio. El equilibrio nos ayuda a mantener la concentración y nos ayuda a reequilibrar nuestro sistema nervioso. Manteniendo la mirada en un solo punto facilita que mantengamos esa concentración. Y respiramos por 3, 2, 1. Llevamos la pierna izquierda hacia atrás, brazo derecho hacia arriba y nos podemos desplazar hacia enfrente en la postura del bailarín. Inhalamos hacia arriba y soltamos. Súper bien. Vamos a separar las piernas de ancho de caderas y vamos a hacer círculos con nuestra cadera hacia un lado, hacia el otro. Vamos a abrir un poquito más nuestras piernas. Vamos a visualizar que tenemos una pared atrás de los glúteos y de los talones. Y vamos a llevar los brazos hacia un lado y nos inclinamos hacia enfrente, sintiendo un estiramiento profundo en toda la parte de atrás de la pierna, desde los isquiotibiales, sacro, hasta pantorrillas. Vamos a hacer 3 respiraciones aquí. Llevamos las manos al suelo o a la punta de los deditos de los pies, de las manos, y vamos a caminar hacia el pie izquierdo. Relajando las cervicales, estiramos y respiramos por 3, 2, 1. Caminamos al centro y al otro lado. Por 3, 2, 1. Caminamos al centro y lentamente vamos desarrollando vértebra por vértebra. Súper despacio. Vamos a cerrar nuestros pies. Vamos a inhalar, brazos arriba. Y exhalamos al centro. Inhalamos, brazos arriba. Y exhalamos al centro. Vamos a abrir las piernas. Inhalamos, brazos arriba. Y exhalamos, inhalamos. Exhalamos, inhalamos. Exhalamos, última, inhalamos y exhalamos. Cerramos las piernas lentamente. Vamos a cerrar nuestros ojos un par de segundos, observando todas las sensaciones en nuestro cuerpo, llenándonos de gratitud por todo lo que nuestro cuerpo nos permite hacer, sin juzgarnos, sin criticarnos. Dibujamos una sonrisa sobre nuestro rostro, recordando que somos seres de amor, somos seres de paz y somos seres de luz. Muchísimas gracias por acompañarme en esta práctica. Namaste. Mi nombre es Julisa Ustaris. Los invito a que nos sigan en Asana Yoga
and Wellness. El Instagram es @sanayogahn. Y para nosotros es un honor poder compartir con todo el equipo de Healthy Week Digital y poder promover esta práctica tan maravillosa del yoga. Gracias nuevamente por acompañarme. Y si quieren descubrir más del mundo del yoga, les invito a que nos visiten o nos escriban a nuestras redes sociales. Cabello con Essentials by Conair, con infusiones en polvo de coco, aloe vera y almendra, y su cilindro de cerámica un 48% más largo, este rizador te ayuda a conseguir rápidamente estilos hermosos a tu gusto. Ondas playeras o rizos definidos, tú decides. Sus 25 ajustes de temperatura y una recuperación de calor hasta 4 veces más rápida son la combinación perfecta para todo tipo de cabello. Este potente rizador está listo para usarse hasta 5 veces más rápido y es hasta 32% más caliente para resultados hermosos en poco tiempo. Essentials by Conair. Sigue a esta abeja porque es experta en un desayuno delicioso y nutritivo para tu familia con Cheerios. Porque en cada arito encuentran la nutrición de los granos enteros e ingredientes naturales en cada uno de nuestros sabores. Así, todos pueden tener un favorito. Darles lo que les gusta es cosa de familia. Cheerios.